Y vamos a saludar a Federico Bazán, ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja. Federico, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, el equipo de Más Temprano que Tarde te saluda. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Gracias por llamar y por comunicarse con... y por tener una visión federal, ¿no? De llamar a las provincias. Gracias a vos por el tiempo, Federico. Gracias a vos por el tiempo, porque sabes que queríamos hacer esta nota con vos hoy y también mecharlo entre lo que tiene que ver con el contexto económico, también con la mirada federal que vos recién decías, pero sobre todo también con la campaña, porque también nos gustaría que nos cuentes cómo se está viviendo, cómo se está palpitando la campaña nacional en La Rioja, después de que, bueno, ustedes ya tienen su resultado distrital, pero ahora, por supuesto, hay que subirse, ¿no?, a la ola nacional en cuanto a las presidenciales. Mira, sin dudas, y con el gobernador Quintela y todo su equipo de trabajo, así como también algunos compañeros y compañeras que forman parte de las listas a senadores, a diputados nacionales que se eligen en la provincia, pero sobre todo el gobernador liderando con su equipo de trabajo y sobre todo conversando, ¿no? Conversando con los distintos sectores y en el caso que nos toca puntualmente el sector industrial, se hace fácil de alguna manera, porque cuando nos juntamos con los empresarios, cuando nos juntamos con los representantes de los trabajadores, cuando nos juntamos con los trabajadores y las trabajadoras, inmediatamente nos viene a la memoria qué pasó cuando llegamos, ¿no? Cuando llegamos allá en diciembre de 2019, el Parque Industrial de La Rioja, que es un parque industrial muy lindo, que tiene distintos sectores, lo graficábamos como un cementerio. Un cementerio porque había muchas naves industriales vacías, y créanme que esa sensación que la vivieron los trabajadores, que la vivimos nosotros y que también la vivieron los empresarios, de ir a esas naves en donde estaba el pasto alto, ese silencio ensordecedor que tiene que ver cuando no hay gente trabajando en una fábrica, que tiene que ver cuando no hay máquinas encendidas en una fábrica, lo vivimos todo, ¿no? Y también vivimos juntos la reconstrucción de la industria, ¿no? Hoy La Rioja, a partir, y esto hay que decirlo bien claro, ¿no?, de políticas nacionales con una firme conducción de Sergio Massa y de su equipo para administrar el comercio exterior, administrar las importaciones, pero siempre pensando que las importaciones son necesarias en este caso para la industria del país, es decir, una administración inteligente del comercio exterior, y fuertes políticas de financiamiento han permitido a la provincia volver a poblar ese parque industrial, han permitido que 23 empresas nuevas industriales se instalen en la provincia durante esta gestión, han permitido la generación de más de 3.500 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial, y hoy apareciendo ya problemas que tienen que ver con problemas de crecimiento, ¿no? Lejos de, como te digo, cuando llegamos, en donde muchas empresas se habían ido y sobre todo se habían destruido puestos de trabajo. Esas políticas industriales nacionales, acompañadas sin dudas con políticas industriales provinciales, y acá hablo no solo de La Rioja, ¿no? Me permito, nosotros trabajamos mucho con otras provincias del norte del país y vemos que todas las provincias vecinas han crecido de manera sostenida en empleo privado. Hablo de La Rioja, hablo de Catamarca, hablo de Santiago del Estero, hablo de Salta, de Jujuy, todo el norte del país viene creciendo sostenidamente en la generación de empleo privado. Y nosotros siempre ponemos mucho foco y como decimos, lo vivimos en carne propia en La Rioja. Cuando no hay política industrial, cuando se siente automáticamente, claro. Y se siente, a ver, y te hablo un poco de la micro y de una provincia chica, se siente en el vecino que pierde el trabajo, se siente en un familiar que tiene un comercio y que comienza a retraer sus ventas, porque esto es lo otro y que nosotros lo concebimos de manera férrea y lo vivimos, ¿no? Federico, esos 3.500 puestos nuevos de trabajo industrial significan para la provincia 500 millones de pesos mensuales que se incorporan al circuito económico de la provincia, que se gasta en la provincia, que se gasta en el comercio de barrio,
que se gasta aquí, ¿no? Federico, ¿sabes qué? Ya que vinculado a esto que venías comentando recién y a cómo mejora también el sistema industrial, cómo mejora también el sistema productivo de la provincia, la contención desde el trabajo, ¿no? Para con la ciudadanía y la sociedad riojana, lo que te quería preguntar es, ¿qué pasa también con esto que, bueno, ayer ya se instaló como idea, desde el propio ministro Sergio Massa y precandidato, el tema de la suma fija, ¿no?, que puede venir después de las elecciones PASO? ¿Cómo lo ven es ustedes desde allá en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, el Estado capaz también provincial y distrital teniendo que cubrir una parte con lo que sean los empleados, ¿no?, de la provincia de La Rioja? ¿Cómo lo ves también eso que era una demanda que se venía haciendo hace mucho, puertas adentro del campo Nacional y Popular, y ahora más habilita esa posibilidad para después de las elecciones PASO? ¿Qué pensás del tema ese? Miren, nosotros, y el gobernador lo viene demostrando con sus distintas decisiones respecto del empleo público, pero también propiciando esa conversación con el sector privado para que dentro de este contexto, ¿no?, en donde sin lugar a dudas la sequía ha profundizado por ahí el margen de maniobra, ¿no?, que podíamos tener con algunas herramientas económicas, comienza a hacerse muy necesario la recuperación del salario, ¿no? Como decimos, que cuando vos ves los números, el salario no viene perdiendo con la inflación, pero que es necesario sin duda estar atento a eso y buscar herramientas adicionales para que se sienta en el bolsillo de la gente. Y de nuevo, estos incrementos se traducen finalmente también en consumo, se traducen finalmente también en el sostenimiento de otros sectores, no solo de los asalariados, eso también hay que decirlo, que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con los servicios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se está, y vinculado con la primera pregunta, cómo se está palpitando la elección? ¿Qué ves en cuanto a lo que puede ser cierto clamor por la figura de Massa? ¿Cómo está también la figura de Grabois allí en la provincia, Federico? ¿Qué se dice con respecto a la interna y también al clima de campaña previo al domingo? No, nosotros dentro de lo que es la interna de Unión por la Patria hay un clima de respeto, de competencia, pero con mucho respeto. Puntualmente estamos acompañando a Sergio Massa, quien incluso hace poquito visitó la provincia, ¿no? Uh-huh. Entendemos que es el hombre indicado en este momento para conducir los destinos del país. Vemos con mucha la pasión que le pone y sobre todo las medidas, ¿no?, que se vienen tomando y se viene profundizando esto que a pesar de la sequía, que a pesar de que el margen de maniobra es bajo, siempre se prioriza que las provincias puedan seguir creciendo, siempre se prioriza el trabajo, ¿no?, que para nosotros es lo más importante. Tenemos muchas expectativas que la gente de La Rioja acompañe a Sergio Massa y a este proyecto de país, ¿no? Federico, te mandamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo con la M530, la radio de las madres.